La queja de Paz Padilla con su hija Ana Ferrer tras la independencia. Me ha dejado sin nada. Ana Ferrer se ha mudado con su novio, Iván Martín, al centro de Madrid. Un cambio radical no solo para ella sino también para Paz Padilla, que se ha quedado sola en casa. Paz Padilla, Instagram @paz_padilla. Red Avatar. Rebeca Alonso. Periodista especializada en prensa del corazón. Actualizado a 24 de octubre de 2021, las 14:06. Paz Padilla está atravesando una etapa repleta de cambios en la que el trabajo se ha convertido en su mejor medicina. Su hija, Ana Ferrer, decidía dar un paso más en su relación con Iván Martín, y después de mucho buscar se mudaban hace apenas unas semanas a un piso ubicado en el centro de Madrid. Un cambio radical no solo para ella sino también para la presentadora, que se ha quedado sola en casa. Artículo relacionado. Emma García envió un cariñoso mensaje a su sobrino Beñat en directo: te lo mereces. Emma García envió un cariñoso mensaje a su sobrino Beñat en directo: te lo mereces. Con su característico sentido del humor, Paz Padilla compartía con sus millones de seguidores sus primeras impresiones tras la marcha de Ana. Por un lado, la actriz está encantada de ver a su hija tan feliz, pero hay algo que no la perdona: me he quedado sola y se ha llevado todo, me he quedado sin ropa, revelaba a modo de queja mientras la joven la escuchaba con atención sin poder evitar echarse a reír. La presentadora de Sálvame ha aprovechado la oportunidad para hacer un llamamiento a todas las firmas. No tengo nada. Si hay alguna marca que quiera mandarme cosas, apuntaba en tono jocoso. Ana Ferrer inaugura oficialmente su piso con Iván Martín y organiza una cena con Paz Padilla. Hace apenas unas semanas, Ana Ferrer y Iván Martín anunciaban una de las noticias que más ilusión les hacía: la pareja ha decidido independizarse y, por fin, han inaugurado por todo lo alto su piso. La influencer y el actor han organizado una pequeña cena familiar, y Paz Padilla y Joan Viqueira no se lo han querido perder por nada del mundo. Aunque aún siguen en plena mudanza, Ana e Iván han sido los perfectos anfitriones, y han degustado con sus invitados un manjar de dioses: ensalada, picoteo variado, tortilla. No han escatimado en gastos y se trata de la primera velada de muchas. Instagram @anafpadilla. Aunque Ana Ferrer se mudaba a su nueva casa hace ya varias semanas, la unión entre ellas se mantiene intacta. No hay semana en la que la joven, de 24 años, no visite a su madre o sea la presentadora quien se presente en el piso de su hija para disfrutar de un café o comida madre e hija, o como este fin de semana cuando, cargada con la caja de herramientas, se ponía manos a la obra para colgar una balda en el baño. Artículo relacionado. Julia Janeiro dice adiós al moreno y presume de impresionante cambio de look con las mechas de la temporada. Julia Janeiro dice adiós al moreno y presume de impresionante cambio de look con las mechas de la temporada. Como madre creo que lo he hecho muy bien, en el sentido de que se independice significa que es económicamente solvente y que es una niña sana, equilibrada y que le toca el proceso que tiene que vivir ahora, que es emanciparse, confesaba Paz recientemente sin poder borrar la sonrisa de su rostro por el orgullo incondicional que siente por Ana.